Hola Edgardo, ¿cómo va? Gracias por el tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a vos. Bueno, llegamos a María Luján. ¿Me contás qué es María Luján? Bueno, María Luján, ya hace muchos años que estamos acá en Tigre, en el Paseo Victorica, 509. Nos especializamos en lo que es cocina mediterránea, todo lo que son pescados, mariscos, las pastas artesanales. Tenemos un pastero que... Excelente, muy muy bueno. Bueno, imagino que también el hecho de estar acá en Paseo Victorica es un llamador para el vecino, pero también para el que está paseando por Tigre, ¿no? Sí, sí, el Paseo Victorica, bueno, es un paseo turístico muy bonito. Acá en Tigre, todo el recorrido, digamos, a los museos, al Museo de Arte, Museo Naval, Reconquista. El lugar es hermoso, está todo, digamos, bordeando el río. Los turistas lo buscan mucho y también, bueno, el turista tanto interno como el extranjero. Somos privilegiados, que somos el único que tenemos la terraza sobre el río Luján. Nuestros salones están todos mirando al río, todos vidriados. Tenemos la parte de la casona, que es del final de 1890. Y bueno, todos los salones se hicieron justamente vidriados para tener siempre una linda vista. Nosotros tenemos en el invierno los calefactores, siempre es muy buscada, digamos, la terraza, los días de sol, ni hablar, se llena enseguida. Y bueno, en el invierno tenemos todos estos salones bien calefaccionados para poder dar la comodidad. Bueno, ahora sí, te quiero preguntar por la carta, por el menú. Me dijiste que se especializan en la comida mediterránea. Pero vamos al detalle, ¿qué es lo que uno puede encontrar en esa carta, en ese menú? Bueno, en la carta, nosotros, dentro de nuestras especialidades, lo que es pescados mariscos, los pescados de río como el surubí, el pacú, que le tenemos en diferentes opciones, y después, bueno, lo que son las pastas, tenemos las pastas artesanales, sorrentinos caprese, los sorrentinos de salmón ahumado, los raviolones de espinaca, los panzotti zucca, que son exquisitos, de calabaza con amaretti. Y bueno, los risotos y por supuesto que no pueden faltar las carnes. Tenemos que tener muy buena carne, por el tener mucho turismo que viene a buscar la carne también. Eso es importantísimo. Por un lado tenemos dentro de las carnes lo que es el ojo de bife envuelto en panceta, el pacú que sale grillado, que es riquísimo. O sea, tenemos un pacú que viene de criadero, lo traen especialmente del norte para nosotros. Y después, bueno, sí, las paellas de mariscos, tenemos varios pescados también de mar, que es lo que más buscan. Y bueno, ahora en el invierno las pastas y los risotos salen muchísimo. Bueno, también te quiero preguntar por los eventos. ¿Empezaron a generar eventos también en María Luján? Sí, bueno, acá en el restaurante tenemos eventos, lo que son muchos civiles, bodas, pero son eventos más chicos y teníamos muchos pedidos de eventos sociales o corporativos más grandes, y por eso que abrimos un salón de eventos en el 2019, María Luján Terrazas. Así que bueno, estamos muy contentos también de tener a este salón y poder, digamos, ofrecer también a nuestros clientes. Tenemos desde cumpleaños de década, cumpleaños de 15, por supuesto, bodas, presentaciones de producto, lo que es corporativo, fiestas de fines de año. Es un salón muy lindo, o sea, como pueden ver, tenemos diferentes sectores, un patio español, todo el salón principal y la recepción con toda la vista al río también, por eso que se caracteriza por estar frente al río y tener una terraza muy linda. ¿Y para cuánta gente? ¿Cuánta gente entra? 180 personas es el máximo en formal. Y hacemos eventos desde 50 personas. Tenemos un formato que podemos armar de eventos desde 50 hasta 180. A ver, ¿y qué te dice la gente? ¿Qué devolución te da de uno y de otro lugar? Te pregunto por el salón de eventos, pero también una vez que terminan de comer acá en María Luján. Bueno, acá en María Luján lo que es, se destaca, fuera de tener un lugar hermoso acá junto al río, el servicio para nosotros es importantísimo, el cuidado del cliente, el servicio de los mozos. Nosotros capacitamos a los mozos, a todo el personal, en realidad, la cocina también, pero el mozo se capacita con inglés, capacitaciones de cómo la manipulación. Los clientes, tenemos muchos clientes que son celíacos, eso tenemos en la carta identificado, y eso es muy importante, que desde la persona que está lavando los platos dentro de la cocina hasta el mozo o el comis que atiende en el salón, es muy importante que sepan
y estén capacitados para poder cuidar al cliente, ¿no? Bueno, también tenemos degustaciones, cata de vinos. Contame esa parte acá en María Luján. Sí, realizamos diferentes tipos de degustaciones. Cada 15 días estamos haciendo una degustación con diferentes bodegas. Los días miércoles tenemos degustaciones de las bodegas que trabajamos, de los cuales si invitamos a todos nuestros clientes y amigos, si se quedan a cenar, la degustación es sin cargo. Así que nada, es una muy linda acción para cortar la semana, un día miércoles. Y se prueba un espumante y tres vinos, los vinos acompañados de finger food, haciendo maridaje. Para cualquier tipo de público, tenés el que está más experimentado, que conoce de vinos, todo, pero también el que se está recién iniciando, o que le gusta, o quiere aprender, está muy bueno porque los sommeliers hablan de los vinos, explican la forma de maridar, cuáles son las diferentes técnicas, desde iniciados hasta los que están más avanzados. ¿Y cuánto dura, o es la cena, pero cuánto dura? ¿Dura quizás la cata o la degustación? Mira, las degustaciones duran una hora. Los miércoles arranca a las 7:30 hasta las 8:30, 9 máximo. Y después los viernes hacemos una cata una vez por mes, una cata que es con otro formato, es una cata maridaje, que el sommelier nos enseña, digamos, a cómo, con qué marida mejor cada vino. Entonces se prueba un vino blanco, un rosado, un tinto. Un dulce y un espumante. Y se prueban diferentes productos, diferentes tipos de comida, y ahí y vemos cómo queda con cada vino. Entonces, en algunos son maridajes que son perfectos y bárbaros, y hay otros que son contraste total. Entonces, está bueno aprender probando, ¿no?, el producto. ¿Hay que anotarse en algún lado? ¿Cómo hace uno para enterarse, para venir, para participar? Tenemos una base de clientes en nuestro WhatsApp, donde mandamos todas las comunicaciones cuando hacemos, al 116-995-4287. Edgardo, ubicación, redes sociales, de las dos cosas, del salón de eventos de María Luján, para que la gente los conozca. Bueno, María Luján Restaurante es el restaurante, estamos acá en Paseo Victorica 509. Y el salón de eventos María Luján Terrazas, Paseo Victorica 630, justo a una cuadra. @ María Luján Restaurante y María Luján Terrazas. Estas vacaciones de invierno, vení a disfrutar. Hace falta Tigre. Tigre, municipio. Llegó el momento perfecto para que conozcas las noticias de tu ciudad en 3 minutos. Participando de una camerata en conjunto con una orquesta de San Isidro y jóvenes que participan de las orquestas infanto-juveniles de Tigre. Un programa muy ambicioso con profesores tanto del ámbito municipal como el de la provincia, concursados. Profesores que han, digamos, participado en concursos y han podido sortear todo lo que significa un concurso y poder brindarle a nuestros jóvenes excelencia. Así que estamos muy contentos de tener este programa, que de alguna manera ya cumple 15 años y que tiene horizontes nuevos, horizontes de crecimiento. Este año pensamos constituir una octava orquesta infanto-juvenil y esto de esta manera nos marca un municipio que crece al calor del alimento cultural que necesitan todos los vecinos de Tigre, principalmente los niños, los jóvenes, que a través de un instrumento pueden realizarse personalmente. Esto es el producto de una política pública sostenida por el intendente Julio Zamora, que no solamente ha impulsado la creación de este programa de orquestas que reúne hoy a más de 500 chicos con sus familias en estas 7 orquestas que integran el programa,
de la mano también de Gisela Zamora, que es la madrina del programa, sino también sostenerlo, ¿no? Y delinearlo como una política pública que trasciende generaciones. Así que estamos muy contentos en este lugar maravilloso que es el Museo de Arte de Tigre, que es un orgullo para todos los tigrenses. Este club, el Club Los Álamos de Ricardo Rojas, lo vimos crecer desde los cimientos. Y hoy ver a las familias que se sigue construyendo, ver la cancha realizada y la alegría, la fiesta de todo el barrio alrededor de este nuevo logro del club, para nosotros es muy importante. Esta obra es fundamental por lo que impacta. Este club abre las puertas y se llena de chicos todos los días. Y entonces sentimos que cuando este club va creciendo, estamos cumpliendo con la misión que tenemos como gestores de la comunidad de Tigre. Esto es un sueño hecho realidad. Le damos gracias a Julio, a Sonia, por todo lo que hicieron. La verdad que no hay palabra para tanto agradecimiento. Es muy importante para ellos, para nosotros, para la gente grande también, porque viene gente grande. La verdad que no hay palabra para tanto agradecimiento. Y así cerramos otro gran programa de Todos Somos Tigre. Pero antes, por supuesto, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Todos Somos Tigre y pueden revivir todos nuestros capítulos en nuestro canal de YouTube. Y a todos ustedes les decimos que la próxima semana, el próximo martes a las 20:30 horas, lo volvemos a esperar acá en la pantalla de los canales Somos de Flow para hacer un nuevo capítulo de Todos Somos Tigre. ¡Chao!